Queremos intentar dar una idea genérica de todo el mundo de las abejas, de cómo funciona, de por qué está ahí, de los problemas que tiene y hacerle llegar a la gente, a toda la población, especialmente a la infantil, por ahí se empieza, para que le tomen amor al tema y que se den cuenta que sin abejas no hay nada. Hay un eslogan precioso de la Facultad de Agrónomos de Madrid que dice: sin agricultura nada. Y yo le añado: sin agricultura nada. Sin apicultura ni agricultura. Queda claro el mensaje, ¿no? Entonces, primero queremos mostrar un poco los orígenes de la apicultura. ¿Por qué un primer enjambre se metería en el agujero de una roca para refugiarse? ¿O por qué lo haría en el tronco viejo de un árbol? ¿O cómo nuestros primitivos han sido capaces de representar historias relacionadas con el mundo de las abejas? Y en el grabado mostramos, por ejemplo, cómo una mujer está catando un enjambre y esta representación está en un abrigo de una cueva, de la Cueva de la Araña en Valencia. Pero ¿cómo es posible que muchos miles de kilómetros de distancia, desde Valencia hasta Sudáfrica, por ejemplo, en las montañas Drakensberg, veamos, por ejemplo, una representación que también representa la captura de enjambres por parte de los nativos? Hemos querido recrear, por ejemplo, cómo era la apicultura en Egipto, cómo las abejas para ellos eran algo privilegiado y cómo les adoraban incluso, y cómo, por ejemplo, a lo largo de la historia y de los miles de años, hemos sido capaces de encontrar panales con miel, repletos de miel conservada perfectamente en las pirámides de Egipto, lo que quiere decir que es el envase natural más perfecto que existe. A partir de aquí, recreamos los tipos de colmenas. Por ejemplo, hemos copiado una colmena francesa. Aquí no hay nada que esté comprado en sentido que nos importe la antigüedad o queramos recrearnos con una colmena del siglo XIX. Lo que hay son reproducciones de otros objetos para que la gente capte el mensaje y se lleve la imagen de cómo es, ¿no? Hemos copiado tallada una colmena francesa o, por ejemplo, una colmena húngara de observación, en la que abriendo la puerta se permitía ver trabajar a las abejas. Era un auténtico fracaso, porque solo se las veía por este extremo y por el otro. Las abejas trabajan por dentro y hacen sus panales, ¿no? Aquí abajo se representa un grabado medieval en el que una mujer está capturando un enjambre. Se ve la señora con el cesto y se le ve el enjambre. Los pirograbados que hay están conseguidos con permiso de su autor, Jorge Lafarga, al que felicito desde aquí, y me autorizó para reproducirlos en pirograbado porque consideré que eran importantísimos por lo expresivos que son, ¿no? Aquí tenemos una colmena de corcho en la que el enjambre, la colonia de abejas, estaba metida dentro, pero era de un manejo difícil. Había que sacarles la miel a las abejas abriendo la tapa y quitándoles la parte superior. Dentro de la colmena había unos palos cruzados, untados con miel en principio para que se posase el enjambre, pero que luego servían como jueces o testigos para intentar convencerle al apicultor a que desde ahí no había que profundizar, porque las dejábamos sin miel para el invierno. Era una colmena poco práctica, se manejaba muy mal, se controlaban mal las enfermedades, poco higiénica, pero era lo que había en su tiempo. Dependiendo del lugar de España, pues eran de corcho o eran de un tronco hueco de madera, como el dujo que vemos ahí, o de otros materiales, ¿no? Aquí tenemos una colmena turca, la colmena Halik de Turquía. La forma natural de hacer las abejas el panal no es la circular, la rectangular que presentamos nosotros en nuestras colmenas, sino que más bien cuando ellas empiezan a fabricar el panal lo que hacen es una forma de espada curvada. Entonces este es un tipo de colmena que se utilizaba allí. También las había de doble tabla, simplemente de madera, para asentar en ella una colonia o dos. Aquí tenemos un grabado que representa la evolución de la apicultura en Marruecos y aquí tenemos el origen de todas las colmenas que tuvo mi abuelo, que llegaron a ser 60 o 70, que eran troncos de árboles del pueblo, huecos, que en su interior tenían la colmena que se había metido para desarrollar el enjambre. Él las trataba catándolas por arriba, las mimaba y las cuidaba, hasta que se dio cuenta de que ese mecanismo era poco productivo. Entonces las pasó, con ayuda de otra persona que le enseñó, pasó los panales a colmenas movilistas, que eran higiénicas, prácticas, más productivas, etc. Aquí os mostramos una colmena que se llama Landström. Es una colmena vertical porque se pueden ir poniendo alzas encima y tiene curiosidades grandes. Por ejemplo, si queremos que la reina con sus crías solamente esté centrada en la parte baja de la colmena, lo que le podemos hacer es ponerle una rejilla excluidora. La rejilla excluidora es este mecanismo que permite solamente pasar a todas las abejas, pero que no deja pasar a la reina. Con lo cual recluimos a la reina en la parte baja para que se dedique a lo suyo, que es poner huevos, y en la parte superior que produzca miel, ¿no?
encima de la rejilla excluidora y después de la última caja que queramos poner suele existir una contratapa y una tapa. Os preguntaréis qué significa el agujero de la contratapa. Pues a veces hay que alimentarlas porque vienen condiciones desfavorables como las de ahora. Entonces las abejas suben por el agujero, se les dispone el alimento por aquí, lo cogen y se lo llevan al nido hacia abajo. O sea, es una auténtica gozada, pero hay que mimarlas. En la piquera, que es el lugar por donde entran las abejas, puede existir una piquera que tiene muchas entradas, por ejemplo en verano, que hay mucha actividad, o se la puede poner en invierno, sería achicapiqueras, reduciendo la piquera, para que entrasen menos abejas, para que salieran y entrasen con más dificultad y para que los predadores no pudieran entrar con tanta tranquilidad, ¿no? En algunos lugares del norte de España, en León concretamente, para proteger a las abejas del ataque de los osos, se empleaban estos recintos que recibían el nombre de cortines. Entonces, todas las colmenas tradicionales antiguas, como la que veis de madera, estaban refugiadas por un muro para que el oso no pudiese atacarlas. Esto es un cortín. Luego os mostraré uno gallego que tiene otro procedimiento más ingenioso todavía para conseguir que el oso no llegue a las colmenas. Arriba os muestro una colmena marimba que fabrican en Kenia. Para proteger a los cultivos que esta gente tiene en sus lugares, pues entonces hay un cerramiento vegetal y ellos, para que no destrocen los elefantes la cosecha de hortalizas, lo que hacen es colgar en los alrededores colmenas de los arbustos, pero colgadas, suspendidas como esta. Si viene un elefante y toca la empalizada y aquello se mueven las colmenas. Empiezan a salir abejas y ponen en fuga al intruso. Entonces, este es el mecanismo de explotación. Simplemente lo que les ponen es unas tablas en posición transversal y las abejas desde aquí empiezan a formar sus panales. Luego ellos aprovechan la miel, ¿no? O una colmena del centro de América para abejas sin aguijón. Existen unas abejas que no tienen aguijón, se llaman abejas meliponas. Las abejas meliponas crían ahí, en la cámara, tienen su nido para criar debajo, y en la parte superior lo que hacen es fabricar una especie de odres, que son como dedales, pero de cera, como tinajas, en las que almacenan la miel. Los campesinos y los que las cuidan se limitan simplemente a retirarle los odres, a extraer la miel y a destruirlos y a aprovechar después la cera. Entonces, estas colmenas son para abejas sin aguijón, se llaman meliponas. Cuando tenemos curiosidad por saber lo que sucede y lo que han hecho los observadores de la apicultura toda la vida, ha sido construir colmenas de observación. Esta es una que tiene un componente híbrido, un poco de lo que se me ha ido ocurriendo, pero de todas maneras tiene una finalidad muy práctica. Si la abrimos, tenemos acceso al panal. Metemos un panal como este, de un tipo Lyons, y entonces puede ser observable por las dos caras. Lo agradable y lo bonito es, en una época en la que hay abundancia de abejas y están con mucha actividad, tener un panal y verlas, porque puedes ver la reina rodeada de sus nodrizas, puedes ver todo lo que está sucediendo, la puedes ver poner huevos, ves nacer abejas, que es lo interesante. Para los niños esto es flipa. Si le ponemos un agujero y le colocamos en un salón de nuestra casa, no tenemos ningún problema. Por el tubo salen las abejas a la calle, entran y salen. Y aquí no existe esta cultura, pero hay países y lugares, Inglaterra, Estados Unidos y Francia, donde están existiendo cada vez con más auge las colmenas en la ciudad. En las azoteas de las viviendas están poniendo colmenas que aprovechan, pero con toda facilidad. Tiene una ventaja esa miel, que no tiene insecticidas, porque en la ciudad no se fumiga, o raras veces, ¿no? El problema es la contaminación, por ejemplo, de los coches, pero es un tipo de miel en esas condiciones. Además, potencia la floración y la polinización de todos los arbustos y árboles, ¿no? Entonces, estas colmenas sí que son prácticas para observar, y hay de muchos tipos. Ya desde los principios hubo un padre de la apicultura que se llamó Huber, que era, por cierto, ciego. Es increíble observar cómo puede ser que un ciego se dedique a observar las abejas. Ayudado por su mujer y por un criado, sentó las bases de la apicultura y fabricó una colmena libro. Era como cada panal era como un acordeón, como una especie de panal para un libro. La cerrabas y se componía como un libro, y después se podía plegar después. Fue una colmena para observar. Este tipo de colmena es la Lyons, en honor a su inventor. Es una colmena que tiene cosas prácticas y tiene problemas. Es una colmena horizontal. A diferencia de aquella que se la podían poner varios pisos, aquí también se pueden poner altas especiales, pero en esta el desarrollo de la colonia está en el centro y después hacia los extremos se va colocando la miel, la cría y lo demás, pero generalmente la miel se explota en los extremos de la colmena. Ventajas, pues que se puede cerrar. Las abejas entran por la piquera, que está aquí detrás. A
hay una chapa que se cierra y se abre, la puedes transportar, cierra herméticamente, tiene orificio de ventilación por abajo y por los bordes, no hay problema de que se escapen y la puedes llevar de Valencia a Segovia y de Segovia a donde quieras. Inconvenientes, menos higiénica, nunca la puedes tener limpia del todo como no saques todos los panales, mientras que allí cambias el cajón, cambias los panales, cambias todo y la tienes permanentemente limpia, ¿no? Aquella miel es, no tiene generalmente en la parte de arriba, os dije que no podía subir la reina, no había cría y generalmente es solo miel lo que hay, mientras que aquí pues aparece un poco de todo. Si somos un poco precipitados y no dejamos que la miel madure, pues nos podemos llevar panales que tienen una miel sin opercular que está inmadura, que tiene exceso de agua, ¿no? ¿Vale? Mientras que allí las cosas se van haciendo con más sosiego, ¿no? Bueno, hasta aquí los tipos de colmenas. Todavía quedan algunas antiguas, que eran los famosos hornos, que estaban en construcciones de mampostería que se han perdido, se han caído, se han hundido por negligencia nuestra. En Segovia hay algunos hundidos colmenares de este tipo. En Soria este verano me lo voy a recorrer porque he visto varios que están a medias, pero que se están cayendo. Nadie les ayuda, nadie se les ocurre levantar. Es un patrimonio cultural que debería mantenerse, aunque no sea productivo, ¿no? Entonces, había hornos que tenían, se llamaban así, tenían acceso a las abejas directamente y por detrás el apicultor abría el horno y cataba las colmenas. Para catarlas utilizaba unos instrumentos especiales que luego os enseñaré, como por ejemplo la catadera y la cortadera, dos instrumentos que he reproducido gracias a un amigo que me los ha dejado y luego un herrero me los ha construido como los suyos, ¿no? Entonces, este es el mecanismo de la explotación de los antiguos hornos. Está a escala 1:10, que quiere decir que esto 10 veces aumentado era cada uno de los hornos. O por ejemplo este, que es práctico porque se quitaba la tapa y que está a escala 1/2, quiere decir que el tamaño era el doble de lo que veis aquí, ¿no? Bueno, ahí abajo se ven dos tipos de colmenares, uno del norte de España y otro en herradura de Francia. En ellos estaban las colmenas, tradicionales o no, que dentro estaban protegidas por lo menos. Me voy a saltar esto y llegamos a algo que es ya verdaderamente interesante. Cuando una persona ve un panal, una lámina de cera, y la contempla o la observa con un poco de tranquilidad, se queda impresionado de lo que sucede en ella, ¿no? Porque al mirar la lámina al trasluz, nos damos cuenta que tiene muchas celdillas, pero es curioso que no coinciden. Las de la parte anterior coinciden con una de la parte posterior, es decir, tres vértices que se juntan en un punto de este lado coinciden con el punto central de la otra celdilla. Tenéis que entender por qué. La cera es un material muy blando, que a la temperatura, a medida que sube, le va afectando y se reblandece. Hay que conseguir una estructura rígida, suficientemente resistente, como para que almacene la miel, que es muy pesada. Un panal puede pesar 2 kilos y pico de miel, y además no se deforme. Con lo cual, las abejas han ingeniado cosas curiosas como esta. Primero, ¿por qué elegir la forma hexagonal? Podían haber elegido otra, circular, triangular, con tal que fuera un vaso, pues no, tenía que ser la hexagonal. ¿Por qué? Porque es la que tiene, con el mínimo material, el máximo almacenamiento, es decir, el máximo volumen, la máxima capacidad que puede albergar. Y además, si es un hexágono, un lado es común a dos paredes de dos hexágonos, y tres lados de tres hexágonos diferentes confluyen en un punto que justamente está en el centro de un hexágono de la otra cara, con lo cual la rigidez y la resistencia que ofrece este material es increíble, ¿no? Eso por una parte. Por otra, ¿qué han hecho con las celdillas? Pues las han inclinado, obviamente en lugar de ser completamente horizontales, las han dado una inclinación. ¿Para qué? Pues para que no se caiga la miel. Así de fácil. ¿Y qué pasa cuando tienen casi rebasada el vaso de la miel? Pues que lo terminan de llenar, lo encuentran en su punto justo, que tiene exceso de agua, ventilan con las alas para que se evapore el agua. Cuando está en su grado justo de humedad, lo sellan con una tapa de cera. Se llama operculado. Al estar tapado, se conserva indefinidamente. Y luego ellas, cuando llegue el momento, porque las abejas evidentemente no fabrican la miel para nosotros, sino para ellas, ¿no? Cuando llega el momento, abren, desoperculan y se lo utilizan para alimentarse como ahora. Yo quisiera que vierais que en una colmena existen tres tipos de individuos, las tres castas, no riáis. Abeja obrera, zángano y reina. Bien, ¿cómo es posible que una misma madre poniendo el mismo tipo de huevos nazcan individuos diferentes? Pues el mecanismo es bien fácil. Cuando la reina va a poner sus huevos en los agujeros que contiene el panal que está preparado para ello,
al introducir su abdomen por el agujero del panal, sucede que se presiona con los bordes del panal. Y al presionarse su abdomen, lo que sucede es que libera un espermatozoide que almacena en la espermateca del macho que la fecundó. Con lo cual ese óvulo que sale se va a fecundar y al ser fecundado nacerá un individuo hembra, que será una obrera. La obrera será estéril, no podrá tener hijas o las podrá tener ocasionalmente. Hay a veces que algunas abejas ponen huevos cuando no tienen reina, pero los huevos son estériles y entonces la misión de poner huevos es de la reina, no de las obreras. Las obreras tienen otra misión. ¿Cómo se ha desarrollado el huevo de la obrera? Lo curioso es que durante los tres primeros días hasta el cuarto se le administra solamente jalea real. La jalea real es una sustancia producida por las abejas, no por la reina. Esa jalea real es un alimento riquísimo y por eso el crecimiento es rápido. Pero al cuarto día suspenden la jalea real y les dan otro alimento que se llama pan de abeja, que está formado por polen, agua y miel. Y entonces continúa su desarrollo, tapan la celdilla para que sufra la metamorfosis, larva, ninfa, crisálida, abeja adulta. Y la abeja eclosiona el día 21, justo como la gallina, 21 días en la incubación. Bien, ¿qué pasa si necesitan en el mes de abril, mayo, que nazcan zánganos para que fecunden nuevas reinas? Este fenómeno de partenogénesis se da en la colmena, de manera que cuando las reinas ponen huevos, los ponen en celdas más grandes que lo normal, que suelen estar en los bordes del panal, su abdomen al poner el huevo no se presiona con nadie, por lo tanto el huevo, que no se llamaría lógicamente huevo, había que llamarlo óvulo de la reina, porque no es un huevo todavía, ¿no? No ha habido unión con el espermatozoide. No hay fecundación y ese huevo sin fecundar va a dar origen, como veremos luego, a un zángano. La alimentación es igual que en el caso de la abeja, con jalea real al principio. El cuarto día se sustituye el alimento de jalea real por el pan de abeja, que hemos dicho antes, y entonces, en lugar de ser 21 días, es un poco más perezoso para nacer y nace en el día 24 y eclosiona un zángano, que por cierto no tiene padre. ¿Está claro por qué no tiene padre? Porque solamente tiene el óvulo de la madre y no tiene fecundación por parte del padre. Bien, así que es huérfano. Tendría además un abuelo procedente de la madre, un abuelo materno. Bien, entonces, ¿qué sucede ahora cuando queremos que, bueno, queremos no, la colmena, imbuida por su espíritu interno de cómo le rige los destinos, quiere que nazcan reinas porque ha habido un accidente de una reina que la comió un abejaruco cuando volaba, o ha habido un percance con ella que se ha dañado, o simplemente es vieja o se ha muerto? Entonces las abejas sienten orfandad. Ellas notan que no hay unos olores especiales, que son las feromonas que produce la reina. Y entonces se dedican como locas frenéticamente a producir reinas. Y fabrican 7 u 8 reinas, que son primero unas celdas especiales que se llaman dedaleras, que tienen forma de dedal, en las que a una larva seleccionada que tenga menos de 1, 2 o 3 días, en lugar de interrumpirla la alimentación con jalea, la siguen dando jalea durante todo el desarrollo, y tenemos que a los 16 días, de haber sido alimentada con ese procedimiento, nace una reina. Y aquí viene lo cruel, un poco cruel, de la colmena. ¿Qué pasa con esta reina primera que nace? Como la madre puso los huevos consecutivamente en tiempos distintos, habrá una que nazca la primera. Pues la primera que nace se dedica a decapitar a todas sus compañeras. No puede permitir que haya nada más que una. ¿Vale? Eso por lo que se refiere a la reproducción. Hablemos un poco del enjambre. ¿Qué es un enjambre? Pues un enjambre es una reina con un montón de miles de abreras. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, en una época favorable, en el mes de junio, en plena cosecha, una colmena puede tener 80.000 hembras, 2.000 zánganos y una reina. En época de invierno, pues puede tener 2.000 obreras o menos, están ahí muy reducidas soportando los fríos y una reina. Es decir, que el desarrollo es a medida que el campo está dando o no dando alimento y a medida que se producen necesidades. La duración de la vida de las abejas en verano, 4 semanas como mucho, cuando están cansadas de trabajar, mueren reventadas de trabajo. En invierno, pues pueden vivir 4 meses, porque hay inactividad, porque están quietecitas y porque no desarrollan tanto, ¿no? Bueno, si se posa un enjambre en un árbol, el apicultor llega con su caza enjambres, que es un cesto, que suele ser, esto se llama escriño en mi pueblo, sacude la rama, caen las abejas dentro, lo tapa con una sábana, deja una abertura pequeña y lo coloca a la sombra de un árbol hasta el atardecer. Cuando empieza a anochecer, prepara una colmena nueva con panales, coloca en el suelo un trapito también para que las abejas vayan caminando por él, vuelca el cesto y es el espectáculo más fantástico que te puedes imaginar, viendo
cientos de abejas caminando, sobre todo detrás de la reina, cuando la reina decide entrar en la colmena. Y ya tenemos el enjambre situado en una nueva colmena, tenemos una nueva colonia. Los apicultores no esperan a esto, a que salga un enjambre natural. Lo que hacen ellos es evitar la enjambrazón, porque la enjambrazón debilita la colmena, claro. Se parte por la mitad la población, se llevan la miel en el estómago para formar una nueva colonia. Entonces lo que hacen ellos es partir las colmenas por otras técnicas, ¿no? Aquí tenéis un mecanismo para transportar enjambres sin ningún tipo de problemas, para que lleguen a su destino, para que se refrigeren, para que vayan aireados, para que no se escapen las abejas y para que se pase a una colmena nueva. Es coger un enjambre de una ciudad y llevarlo a un lugar. Lo que os contaba antes del mecanismo de protección contra el oso, en Galicia lo resuelven de esta manera. Fabrican lo que se llama un talameiro. Es una construcción de mampostería elevada en la que colocan las colmenas. Colocan una escalera por la que acceden al colmenar, hacen las faenas del colmenar, se marchan, quitan la escalera y el oso no puede subir. Bien, existen mecanismos más modernos que este que fabriqué yo hace muchos años cuando tenía mi número de explotación, SG0019. Era para marcar las colmenas con fuego, al soplete, el hierro caliente, como si marcaras una vaca, pero en una colmena, para evitar robos, porque los hay. Hay un mecanismo que permite ayudar a las abejas a ganar tiempo para que ellas trabajen y rindan más. Si nosotros le ponemos los cuadros que habéis visto huecos, sin nada, ellas tienen que hacer un esfuerzo inmenso para fabricar el panal. Si nosotros les damos telepreparado el mecanismo para que ellas empiecen a trabajar, lo que hacen es estirar la cera. Entonces existían antiguamente, en la época de mi abuelo, estampadoras manuales como esta, en la que se vertía cera en este molde. La cera que sobraba se marchaba por estas ranuras, se prensaba con la máquina y salía la lámina preparada. El original de mi abuelo, tendría ahora 120 años, era de fibrocemento, parecido a la uralita, y madera. Como le correspondió a un hermano de mi padre, he rescatado el original y le he copiado para que me dejaran copiar. Así que este viene de mi abuelo, pero en copia. Bien. Estas son las herramientas que me reprodujo un herrero procedentes de Maderuelo, de un amigo que me las prestó, para catar los hornos que os decía antes, con la catadera y la cortadera, para tirar de los panales, para cortarlos y para que el apicultor sacara aquel revoltijo de miel y cera todo junto y abejas por allí envueltas, que era luego lo que exprimía para sacarle la miel, ¿no? Existían distintos tipos de prensas. Se metía ahí la cera con la miel, se prensaba por medio de esta palanca y entonces escurría la miel y las bolas de cera las iban apartando. Un poco más sofisticada es esta, en la que dentro se meten los panales, se presiona y por los agujeros llueve la miel, un poco más filtrada que la anterior, ¿no? A veces, en época desfavorable, a las colmenas conviene alimentarlas. Esto sería un alimentador de botella. Se mete dentro de la colmena por la piquera, las abejas comen ahí tranquilamente y la botella se va vaciando a medida que se consume. El apicultor fuera lo ve y se la cambia por otra. Este es un mecanismo para no molestarlas, aunque hay otros más sofisticados para alimentar. Por ejemplo, dentro de la colmena metemos un panal que está lleno de miel, que no se puede escapar, y dentro, como veis, hay una rejilla para que las abejas, a medida que lo van consumiendo, no se ahoguen ni se envisquen en la miel, se van pasando por ahí por la tela y van consumiendo el producto. Lo que viene ahora está relacionado con la reina y con la cría de reinas. Se pueden criar reinas artificialmente. Si metemos un panal especial y ponemos aquí unas cúpulas de plástico pequeñitas y con paciencia trasladamos una larva de uno, dos o tres días a cada una de ellas, las abejas las van a cuidar, las van a criar y las van a hacer que nazcan. Entonces te nacen 30 reinas. Vuestra pregunta será, ¿y la primera no mata a las demás? El apicultor no quiere eso. Ahora lo que quiere es criar reinas porque hay un negocio dedicado a la cría de reinas. Tú puedes comprar una reina nueva que esté fecundada por un zángano estupendo, que tenga unas características genéticas fantásticas. Y entonces existe un comercio, sobre todo en Estados Unidos, de cría de reinas por correo,
que se las mandan unos apicultores a otros. Entonces, esto sería la producción artificial de reinas. Al apicultor le interesa tener reinas jóvenes. ¿Por qué? Existe un código internacional de marcado de reinas, de tal forma que el apicultor... bueno, a la reina primero la podemos meter en una jaulita como esta, le podemos empujar suavemente, aquí iría una malla metálica pequeñita y con un pincel y una pintura especial pintarla el tórax, para reconocerla entre todas las abejas, primero, y segundo, para saber de qué año es. No la vamos a poner a la reina 2015, porque no nos cabe en su cuerpo, ¿no? Pero si la pintamos de color azul, por ejemplo, sería una reina de este año, del 2015. Es decir, si a esto le sumas 5, te encontrarás con el 2019 irán de verde, el 2018 irán de rojo, y así sucesivamente. Este código se sigue por todos los países y por todos los apicultores, es internacional. De esta manera sabes qué años tiene tu reina y si te conviene cambiarla por otra o no. Bueno, habéis comido polen y lo habéis comprado. Pues aquí me falta una rejilla, pero es lo único que falta. Esto va en una colmena. Aquí hay un cajón donde cae el polen y aquí hay una rejilla por la que las abejas van entrando, pero al entrar, como tienen las patitas con los cestillos, que no he podido contarlo, pero lo tenía preparado ahí, cargados de polen, al entrar la abeja, el polen se cae al cajón. Entonces, tú a la colmena le estás robando el polen. Así que un apicultor se puede dedicar a producir miel, polen, jalea real, veneno, pero si produces una cosa, no produces otra. Si yo me dedico a extraer veneno, ¿eh? ¿Qué es eso de extraer veneno de una colmena? Claro, hace falta para que los alérgicos como yo nos vacunemos contra la picadura, o para que otras personas hagan tratamientos de apiterapia, y se puede extraer veneno de una colmena, pero para eso hay que excitarlas, irritarlas y cabrearlas un poquito. Entonces no se dedican a lo suyo, que es producir miel o cera o polen, ¿no? Entonces ese es el problema. Pero bueno, este es el mecanismo de cazar el polen. El apicultor inteligente conviene que tenga sus colmenas en un lugar con acceso al agua, porque si no hay agua, pues las abejas tienen que hacer más viajes, gastar más energía e ir más lejos. Entonces hay un apiario apícola, que sería una construcción en la que habría un depósito que tendría por ahí algo para que flote, para que los insectos ahí esto esté a la sombra y vengan a abrevar, ¿no?, con toda facilidad. Si les ponemos facilidades, les dejamos todo lo más cerca posible, el rendimiento será mejor. Mira qué bien. Esta es la careta que utilizaba mi abuelo. Me ha costado recuperarla porque la tenía otra persona y me ha costado 4 años insistir para conseguirla. Estaba hecha con un mecanismo de esgrima, se protegía la cabeza con ella, tiene un olor a todo. Y con ella cataba sus colmenas. Hoy día las colmenas son más modernas, las caretas. Está protegido contra las picaduras, siempre hay alguna que pica, ¿no? Hay que proteger las piernas con unas polainas, las manos con unos guantes y utilizar unas herramientas como son el levantacuadros, un mecanismo curioso que te permite manipular, tener una mano libre, al mismo tiempo sirve de espátula para aplancar, la rasqueta, la espuela del apicultor, que tiene mucha gracia porque esto ha pasado al desuso, ¿eh? Es menos práctico ya. Para conseguir que esta lámina se coloque en el panal, hay que manejar la espuela. La espuela se calienta en un mechero o en un algo que esté produciendo fuego y entonces cuando está muy caliente se pasa por el alambre, rueda y va haciendo que el alambre se incruste en la lámina de cera, con lo cual la lámina se queda sujeta, no se deforma y está en condiciones. Luego lo hacíamos con la batería del coche, conectando un extremo en cada extremo de los cables. La resistencia que se produce hace que se calienten y los alambres se hunden directamente en la cera. O en un mecanismo que tengo allí, que es un transformador pequeñito, que con unas pinzas de cocodrilo agarra los extremos y entonces emite suficiente resistencia como para que se produzca el mismo efecto, ¿no? El apicultor clásico utiliza una pasta que se denomina pasta del apicultor. No te lo vas a creer, pero está formada por arcilla, por ceniza y por caca de la vaca del tío Juan, es decir, la boñiga vulgar.
Con todo ello se hace una pasta y entonces las colmenas, que pueden tener una grieta, que pueden tener una fisura, que puede entrar el aire, los predadores, la polilla o cualquier otra cosa, les dan esa pasta, ese barro, para que se quede aquello un poco mejor. Hoy día las colmenas vienen pintadas contra la intemperie, contra no sé qué, pero lo mejor es, o sea, en algunos casos el apicultor clásico utiliza esto. Tenemos aquí un personaje que es el protagonista de cualquier apicultor, que es el ahumador. El ahumador tiene por finalidad producir humo, colocándole unas ascuas en su interior y poniéndole después el combustible más perfecto que se conoce para este tipo de tratamiento, que es la boñiga de la vaca. Da un humo blanquecín, no muy caliente, con lo cual tiene menos problemas para tratar las abejas. Entonces, ¿qué hacemos? Lo encendemos, le damos al fuelle y sale una cantidad de humo. El apicultor que maneja esto hábilmente lo hace sabiendo que cuanto más humo les dé, más se van a enfadar, más miel van a consumir y se van a poner a comer más miel. La gente cree que es para domesticarlas o para idiotizarlas o para narcotizarlas, pero no es así. Es para que ellas crean que se está quemando la colmena. Porque en el bosque hace millones de años, cuando el árbol se quemaba, ellas se tenían que largar. Y entonces lo que hacían era hartarse de miel. Así que se ponen todas a comer miel como locas. Eso no es bueno para el apicultor porque le dejan la colmena, ¿no? Pero lo que hacen es, si le das un poquitín de humo por la piquera y un poquitín por la tapa, lo que haces es controlar justamente para que ellas se entretengan mientras tú las manipulas, para que te dé tiempo a terminar la operación, que tiene que ser rápida, pero no brusca, es decir, sin movimientos bruscos, con mucho cariño, pero con rapidez al mismo tiempo, y a pasar a otra colmena. Así que es la herramienta que el apicultor maneja para manejar, nunca mejor dicho, a sus abejas. En esta serie tenemos, aquí estarían por ejemplo los órganos de reproducción del macho y de la reina, que también es interesante. El aparato reproductor de la reina tiene unos ovarios gigantes en los que se producen óvulos. Fíjate que una reina puede poner al día, en época favorable, más de 2.000 huevos diarios, diarios. Las reinas quedan fecundadas por el macho, almacenan los espermatozoides en su espermateca. Y entonces, como has visto, cada vez que van poniendo un huevo va saliendo esperma. A veces, pero es que además es curioso, es un mecanismo de la naturaleza increíble, porque son capaces de almacenar los espermatozoides de 9 zánganos, pero separados en su vientre, es decir, no juntos. De tal manera que con eso se evita la consanguinidad, por ejemplo. Y es que cuando hay consanguinidad, cuando nacen abejas que son de padres consanguíneos, lo que hacen las obreras es matarlas inmediatamente a las larvas. Cría saltada se denomina el fenómeno, para evitar precisamente ese problema de parentesco y de consanguinidad. Bueno, el macho tiene un órgano copulador también y el macho pierde la vida cuando copula, porque su parte de su, o sea, todo su aparato genital se queda en el abdomen de la reina. Aquí tengo un poco el homenaje a los padres de toda la apicultura, como por ejemplo Dadan, este inventó una colmena industrial, Carl von Friis, que es premio Nobel de etología y que a mí me gustaría que la gente comprara este libro suyo que se llama La vida de las abejas y que es algo increíble. O sea, leer esto significa sumergirte en un mundo increíble, pero contado además con una claridad increíble. Lyons, otro inventor de otra colmena, Landstrom, que fue uno de los pioneros que descubrió este mecanismo, que empezó a estudiar el tema y que preparó la colmena de esta colmena suya de explotación de abejas vertical. Y yo quería con esto también hacer un homenaje a los apicultores. Un apicultor es una persona especial, es una persona sufrida, una persona que depende de las inclemencias del tiempo, como estáis viendo ahora. Ahora estarán todos soñando con que qué pasará con mis abejas. Dentro de poco les darán una vuelta de primavera y luego estarán todo el año pendientes de la cosecha. La cosecha se puede malograr por sequía, se puede malograr por un montón de factores, pero al final el hombre, como el ave fénix, renace de sus cenizas y con ilusión vuelve otra vez al año que viene a trabajar. Aquí hay un muestrario de mieles de distintos colores, según la planta de procedencia. Miel de brezo, es la que os muestro aquí, mil flores, por ejemplo, espliego, más clarita, romero, también más clara, roble, más oscura, esto es una melaza, esto no se produce con néctar de flores, sino con la melaza que suelta el roble, o la miel de encina, que es la de bosque, que es la más cara y la más buena de España, que es muy oscura, que se produce porque unos pulgones atacan a las hojas de la encina en verano, del 15 de agosto al 15 de septiembre aproximadamente. La encina se pone a sudar, suelta una especie de, en mi pueblo lo llaman mielera, porque parece prácticamente que lleva miel de la encina, pero no es miel.
La abeja lo coge, lo mete en su buche, lo transporta a la colmena y después con enzimas lo convierte en miel, ¿no? La miel de azahar, más blanca, y todas ellas, como veis, cristalizadas. Y aquí tenéis una de Centro Europa, muy etiquetada, a la misma temperatura que las otras, de menos calidad que las nuestras, así que tenemos algo de qué presumir, ¿no? En este museo no se vende miel. Bueno, en el campo os encontraréis con carteles de este tipo. Aquí están en plan mini, pero es la gente cuando pasea se las encuentra. Abejas trabajando, miel, abejas, peligro, o un camión que transporta colmenas, por ejemplo. Aquí les he puesto a los niños un avispón asiático para que lo vean, aumentado, y este es el que nos trae de cabeza ahora porque ha venido de Asia en una partida de madera, ha llegado a Burdeos y está colonizando ya el norte de España entero, Navarra, País Vasco, Santander, Asturias y Galicia. Estos tres ejemplares que tengo me los ha mandado el presidente de la Asociación de Apicultores de Lugo, que tuvo la gentileza porque se las pedí, me enteré que estaban allí y el hombre las consiguió, ¿no? Bueno, os quiero idealizar o representar cómo funciona el mecanismo del enemigo primordial de las abejas de ahora, del avispón asiático. Aquí recreamos una colmena, la entrada de las abejas y la salida de una colmena. Un avispón asiático viene, se coloca enfrente de la colmena, se pone como si fuera un helicóptero, de una manera inmóvil, está esperando a su víctima y cuando sale, la captura y se la lleva a la rama de un árbol y allí la descuartiza. Cabeza, toras, abdomen, patas, alas, hace con todo una pelota, lo coge y se lo lleva a su nido, al nido de avispa, donde le están esperando sus crías que están ávidas de proteína animal. Entonces se come la pelota que le lleva, pero al llevarla, otros avispones se dan cuenta de que ha traído un botín. Y entonces, en el regreso, viene acompañado por otra corte de avispones de ese mismo nido que vienen a predar sobre la misma colmena. Imaginaos lo que sucede cuando con el paso del tiempo montones de avispones han atacado a una colmena hasta desaparecer su población, se han comido todas las abejas. Este animal cría en los árboles a una altura considerable, hace unos nidos de papel como las avispas, pero de un diámetro de un metro como balones de fútbol. Entonces es muy difícil detectarlo cuando están los árboles con la hoja perenne, se vería en árboles de hoja caduca. ¿Y cómo actuar? Si en un sitio cogemos el nido y lo capturamos y lo quitamos, pues es probable que dejemos el terreno libre para que otra reina de avispa asiática se instale en la zona. Se están haciendo ensayos e intentos en la entrada de la colmena para evitar que llegue, para evitar que las prede a las abejas, pero hasta ahora están resultando ineficaces los mecanismos. Hay que seguir luchando. Mecanismo curioso, sorprendente y alucinante. ¿Cómo se comportan las abejas asiáticas cuando tienen el ataque de un avispón asiático? Como han nacido en el mismo lugar, como hace millones de años que se conocen y están ahí desde siempre, lo que hacen las abejas asiáticas es abrazarle al avispón haciendo con él una pelota de abejas. Le rodean, literalmente. Se ponen a batir las alas a toda pastilla para producir energía, para producir calor. Cuando la temperatura en el interior de la pelota llega a los 40 grados, a los 38 se muere el avispón, le asfixian. Y las abejas, sin embargo, continúan aguantando un poco más. Entonces, es el mecanismo que tienen para deshacerse de los avispones las abejas asiáticas. ¿Cuántos miles de años tendrán que pasar para que las abejas europeas aprendan este mecanismo? Eso es algo que pertenece al misterio del futuro y de la evolución, ¿no? Entonces, es el problema que tenemos ahora mismo. Las enfermedades de las abejas son increíbles. Hay montones de enfermedades. No me las voy a citar ahora, pero hay loque europea, loque americana, no sé, miasis. La barroa, que también nos tiene que sonar porque es una de las más modernas. Lleva 10 años, más o menos, instalada en España, entró por los Pirineos, como siempre, a causa de la transhumancia malentendida. Este es el ácaro barroa, veis el tamaño comparativo del cuerpo de la abeja y del ácaro. Les chupa la linfa es el equivalente a nuestra sangre, está continuamente chupándoles y está continuamente deformándolas, haciéndolas en quencles, y al final morirían. Existen tratamientos para la barroa, que actualmente son inofensivos para las abejas y además no son tóxicos para la miel. Pero de momento es lo que estamos haciendo, así que hay que combatir a varios frentes a la vez para poder sacar adelante algo que está tan amenazado. ¿Enemigo fundamental mientras esto no lo remedien? Pues el tema de los insecticidas, los tres productos nicotinoides que están en Europa matando a los polinizadores.
El monocultivo es otro problema. Parcelas inmensas sembradas de una sola cosecha, se producen un solo polen de un solo tipo, ¿no? Y entonces para las abejas también eso es perjudicial, no hay variedad. Los insecticidas han dejado el campo desierto de insectos, también a las abejas, la barren. Y entonces lo que los agricultores, muchos no saben o desconocen o nadie se lo ha dicho, pues es que una parcela de girasol, por ejemplo, que tuviera abejas, tres o cuatro colmenas en sus inmediaciones, produciría un 30% más de cosecha de girasol que sin ellas. Así que fíjate tú las ventajas que tiene. Y para terminar os diré que cuando la miel está madura, tiene este aspecto el panal, con un cuchillo de desopercular se quita la tapa de cera, se coloca en el extractor y por centrifugación se va sacando la miel. Esto da vueltas deprisa, la miel va lloviendo contra las paredes del extractor y por el agujero sale la miel ya más o menos limpia, no del todo. Luego hay que dejarla madurar para que decante y para que se le quiten las impurezas. Y ya los romanos escribían en tablillas de cera. Con un stylus, estilográfica, hacían sus rayitas y después con el mismo stylus las borraban. De ahí lo de tabula rasa, ¿recordáis? Como por ejemplo la manera de educar a un niño cuando empezamos, que no tiene nada, que hay que ir poniéndole todo en su lugar, ¿no? Bueno, pues esto es lo relacionado con este mundo.